Todo lo que hagamos ahora se va a ver reflejado para fin de año. Si nos contagiamos durante esta época navideña, el fin de año seguramente tendremos ocupación hospitalaria alta y muchas personas pasarán el fin de año en el hospital, posiblemente intubadas, y algunas, por desgracia, falleciendo. Lo que hemos pedido para las diferentes casas en cuanto a las fiestas de no más de 10 personas, hacerlo al aire libre, mantener el uso del cubrebocas, traten de no poner fuerte la música, porque si tú pones fuerte la música, hablas o tienes que hablar más fuerte, y al hablar más fuerte expides mayor gotas de saliva, se expulsan más, que pueden generar un alto contagio. Por eso es importante mantener eso. Bueno, evidentemente esta es una solicitud, es una sugerencia, una convocatoria a todas y a todos para que llevemos a cabo una buena acción en la medida en la que se dan estas reuniones en casa y en trabajos. Están prohibidas las posadas por lo pronto en el gobierno del estado, están todas prohibidas. He pedido también a los presidentes municipales que se prohíban también en los gobiernos municipales, que no haya posadas en dependencias. No estamos en ese momento, tenemos que cuidar a nuestra gente y esa es la mejor manera de hacerlo. Pero bueno, si hay una reunión, si se van a reunir el día de Navidad, si van a cenar, háganlo con estas precauciones que les estamos diciendo. ¿Qué va a pasar si hay alguien que excede de esto y molesta a los demás? Bueno, habrá números de denuncia donde lo que haremos será ir y pedirle a estas personas que se ajusten a estas medidas que hemos solicitado para el bien de toda la gente. Juntos saldremos adelante.